hermosa. Estrenamos temporada nueva con nuestro querido Dani Rosales. Muchísimas gracias, me siento recontra super archi, super macro, super contento de estar contigo. Gracias, doctora. Gracias. Ya me había recomendado esta terapia. Sí. Sino que no pude venir por el tiempo. Sí, ya llegaste tarde, pelotón. Pero todo bien, todo bien. Sabes que venir acá a Argentina es complicado. Entonces, es verdad, me gusta eso. Ha subido los pasajes. Me gusta. Entonces está complicado lo de tu presidente de Milei, toda esa vaina. Entonces estamos complicados. Estamos, pero estamos acá ya. Estamos acá. Maravilloso. Antes de empezar el programa, tengo que decirle: en esta nueva temporada ya podés unirte a la comunidad. ¡Maravilloso! Y te pido a todos los que ven, dame amor, dale like, dame amor. Me gusta ese como, ¿te perturbé un poco? Sí, sí, como que es que la cultura peruana con la cultura argentina son completamente distintos. Y sí. No, para nosotros esto significa otra cosa, ¿no? No, pará, no. Quizás para los argentinos es dame amor. No, es que yo quise poner el hombro, vos viste otra cosa, que sea voluptuosa yo es otra cosa. Basta, Dani, no he venido a giliar. Con pasas de alajancía, dame moneda. No. Ya, bien, okay. Queridos todos, como les decía, bienvenido a la comunidad. Unite, dame amor, dejá en los comentarios quién quieres que venga. Ya vino Dani, a Dani lo pidieron. A Dani. No te creo. Gente te pidió. ¡No! Sí, sí. Muchísimas gracias, gente que está detrás de la cámara, por ese cariño incondicional. Hermoso. Hubo gente de la Inindri que te pidió para que estés acá. Y yo tengo que satisfacer a los seguidores. Sí, también, sí, ya sabía. Infocor también, por favor. También lo pidieron. Infocor, discúlpeme. Eso también me piden a mí, Te digo, es cierto. Son unos seguidores bárbaros ellos. Doctora Yolanda. Yolanda Clavo, podés llamarme Yola Clavo. Yolanda. Señor, doctora Yolanda, a su disposición. Quedas. ¿Cómo es la rutina acá, la terapia? Vos tranquilo, yo sé que tenés bastantes problemas, lo he visto constantemente desde tus inicios, problema tras problema, ¿no? Tu cara es un problema, sí, pero vamos a hablar de eso. ¿A dónde te llegó? ¿A dónde te llegó ese rostro maravilloso? Dale, vamos, doctorcito. Bien. Entonces vos, escúchame, yo necesito, Dani, que para que esta terapia funcione, vos tenés que hablar con la sinceridad. Vinieron acá muchas personas que quisieron hacerse los graciosos para la cámara. No funciona. Para poder sacar tu perfil psicológico, necesito que vos hables con la verdad. ¿Estamos? Complicado, pero ya, lo vamos a hacer, doctora. ¿Querés estar sentado? Por mi salud lo voy a hacer. Exactamente. Por mi salud mental. Es por vos. Por vos. Es por vos. Es por vos, loco. Ya está. ¿Vos querés estar sentado, echado, como en posición de pollito tomando agua? Ah, ¿querés estar más alto? Sí, claro. ¿Agarrado de algún elemento que te aferre y te dice? Es que estoy barrigoncito. Estás hermoso, querido. ¿Hermoso? Estás divino, estás guapísimo. Por eso me pongo negro, doctora. Uno se pone negro encima por algo, doctora. Es verdad. Y justamente voy a hablar de eso, de mis trastornos. De tus traumas, los traumas. Mi trauma. Perfecto. La gordura. La gordura es un tema para entonces vos. Que yo, como yo soy comediante, entonces lo único uno que encuentra de noche, ¿qué cosa es? Chaufa. Qué rico. Caldo de gallina. Caldo de gallina. Broster. Mostrito. Entonces, no, a las 2 de la mañana que uno sale del show, no vas a encontrar pues, sopa de casa. No. No vas a encontrar. ¿Dónde consigues dieta? ¿Encontrarás de repente un wrap orgánico? No vas a encontrar. ¿No encontrás eso? ¿Encontrás de repente a las 2 de la mañana, encontrás verduras salteadas al vapor? ¡No hay! ¿Quién te va a vender pollo sancochado? ¡No hay! ¡No hay, pues! Lo único que sí respeto, me tomo gaseosa light, eso sí respeto. ¿Por qué se ríe? ¡Es mentira! ¡O sea! Pero Dani, ¿cómo vas a comerte, te vas a empujar el mostrito con el arroz chaufa y un sanguchón y light, la gaseosa? Porque no tiene azúcar, pues. ¡Una falsedad! Escúchame, pero entonces, si vos crees eso, también crees en la de los dientes, en Papá Noel, vos crees en todo. ¡Qué mentira! No. Pero se supone que no tiene azúcar, doctora. Pero querido, por favor, no tiene azúcar, pero tiene otras cosas. O sea, me meto la grasa acá. ¡Claro! Descartado la gaseosa light. ¿Vos no sentís que es tu físico, además de tu rapidez mental, la que te ha llevado, lo que te ha llevado al éxito? La apariencia física ayuda.
ayuda. Como yo siempre digo, yo no vendo belleza. Definitivamente yo no vendo belleza. No, no vendo. No sabemos. No, porque mira lo que te dice el público. No me maltraten al invitado. No vendo belleza. Eso lo tengo claro yo. No, ¿por qué? Nosotros, yo vendo gracia, comicidad, alegría. Pero, no, y eso es algo, pero, algo valioso. Muy bien, déjame poner algunas cosas que me ayudan al diagnóstico. Por eso, ya, apunte ahí. Por poca, eso, para, poca autoestima. No, tampoco. En el piso, vamos. Por ejemplo, cuando a mí me escribe en el Instagram, sí, una chica guapa, esa. Hola, qué guapa es, qué guapo estás, deseo conocerte. Yo ya sé a qué va, pues, doctora. ¿A qué va, Dani? Hay gente que quiere popularidad. ¡No! Sí, pues, doctora. No, yo lo tengo, yo lo tengo claro. ¡Sos un escalón! Yo lo tengo claro que está mintiendo, pues, doctora. Eso claro, que te quiero conocer, qué guapo que estás. Por no, ejemplo, pues, yo no te creo eso, pues, doctora. Y ella hubiese puesto, te quiero conocer, qué divertido sos, vas. Ahí sí, habla usted con la verdad. Si una mujer hermosa te dice, te quiero conocer, qué divertido sos. Muchísimas gracias por tu cariño, por seguirnos en el trabajo. Que Dios te bendiga y mucha suerte. Y ahí nomás. Ahí nomás. Ah, entonces. Yo sé que no quiere nada conmigo, pero ¿por qué? Como digo, yo soy realista. Yo no sé por qué la gente, por ejemplo, se enterca. Hay que aceptarnos tal como somos. Claro. Esa es una de las cosas que tengo bien clara. Eso es verdad. Hay que aceptarnos tal como somos. Por ejemplo, dice el dicho, mujeres, es un consejo para ustedes. Si Dios te dio limones, ya no uses brasil. Así quédate. Yo te dije así. Dani, así es el dicho. Pensé, ¿no?, que ibas a dar una pepita del alma. Así es el dicho, pues. Pero, claro, son dichos. Ojos que no ven, zapatos con calma. Así es. Hermoso. El que madruga, encuentra todo cerrado. ¡No! ¡No! Esas son las pepitas de la fe. No mueve montañas. ¿No? La dinamita sí. ¡Obvio! Pero qué hermoso, qué hermoso. Claro, obviamente. Nunca lo había pensado. Camarón que se duerme, termina en chupe. Cuando el río suena, porque los músicos se han ahogado. ¿Qué? Así es. ¡No! Así es, doctora. ¡Es divino! Claro. Sos una enciclopedia de sabiduría. ¡A caballo regalado! No, no lo aceptes. ¿Por qué te lo regala? ¿Algo tiene ese caballo? Vos, entremos a ese tema. Que me gusta, escúchame, me gusta. Doctora. Que quería verte cerca, de cerca. Ya, doctora. El tema, vos no querés, porque estás soltero en este momento, ¿verdad? Estoy separado. Saliste de una relación. Sí. Hermano, unos hijos maravillosos. Tres hijos. Ahora sí me han dicho que son míos, no lo sé. ¿Cómo la tocaría Andrea? No sé. ¿Robotín? ¿Cuál robotín, doctora? ¡No! ¡Vení! ¡Pero vos lo dijiste! Le vamos a hacer la de... ¡No! ¡Tus hijos me han dicho! ¡Eres mala! ¡No! ¡Escucha! ¡Hagamos! ¡Se hace comedia, por favor! ¡Escucha! ¡No! Tus hijos maravillosos... la separación ya está en buenos términos. Yo me llevo muy bien con la mamá de mis hijos. Importante. Es más, yo siempre he dicho, yo la sigo amando. Oh, como mujer, claro, como pareja. Obviamente, el amor tiene muchas etapas y la sigo amando. Sí, y sí. Trato de respetarla. Trata de veces, ¿lo logras? Sí, lo logro. Ah, bueno, hasta ahorita está bien. Lo que pasa es, ¿sabes por qué, doctora? Siempre lo he dicho. Lo que pasa es que no quiero. El YouTube siempre va a estar pendiente. Siempre. Entonces, si hago algo malo, doctora, sí, me han salido de un hotel, sí, eso va a quedar registrado en YouTube. ¿Y tu hijo qué hará? Mis hijos van a crecer y van a ver eso. Exacto. Bueno, yo estoy en desacuerdo de que al final te peleas, se sacan los trapos al aire al público y los hijos sufren. O sea, y claro, claro que sí. Quiero agradecer a la producción, a la hora que estamos haciendo este pop, ha salido el sol. Entonces, lo que yo he mandado es agua caliente. Quiero agradecerle las gracias. Pero es que... Gracias, producción. De verdad. ¿Sabes por qué te pusimos agua caliente? Porque queremos cuidar tu garganta, que también está bastante exigida con el humor, claro, con los shows que venís haciendo constantemente, que ya más adelante no, vamos no a contarle. No creo que haya tanto show como una amiga que tengo, que conozco, se llama Patti Portocarrero. ¡Hala! No creo que tenga tanto show como ella, pero ahí vamos. Escúchame, es igual cantidad,
solo que pongo el ticket más alto. Así hace menos, che. O sea, hace menos. Pero bueno, perfecto. Dani Rosales. Entonces, momentocito. Vos estás. Doctor, me está haciendo sudar. Ay, tiene un papel izquierdo. Esta doctora es brava. Por favor. Me está haciendo sacar mis servilleta. Por favor, doctor. Sí. Muy bien. Entonces. Me pone nervioso usted, doctora. No, vos es la nunca en mi vida. No. He tenido cita con un terapeuta. Jamás en mi vida. ¿Nunca hiciste terapia? No, es que uno piensa que ese es para locos, pero en realidad no. La gente como usted ayuda. Sí. Un ser humano que ayuda a otro ser humano. Déjame ponerte unas cositas acá. Acá se hace la psicoterapia. No, tampoco, estoy poniendo todo. Necesito datos para luego sacar tu diagnóstico. Ya. Al final es el diagnóstico, ¿no? Claro, querido, te lo hago por llegar por mail. Entonces. Radiografía, análisis de sangre, ¿qué? Dígame, persona. Ya está. Muy bien. Nuestro músico, que es parte de la escenografía, se va a acercar, por favor, gracias. Como gracias. Buen amigo, esto, gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Vos tranquilo. Quiero sudar, doctor. Vos tranquilo, porque vamos a sacar cosas de vos. Ya. Vamos a empezar un poquito a conocer a Dani Rosales. ¿Qué tiene el agua caliente? ¿Qué pasa? Pero te estoy cuidando, boludo. ¿Qué quieres encima? ¿Quieres que te ponga cuatro hielos ahí? Agua caliente. Saludos a su mamá. A que sale el sol, agua caliente. Ya. Es lo que hay. El programa se llama Es lo que hay. Ah, por eso hacen lo que quieran, ya, lo que hay. Para, escúchame. Vamos a ver. Pobres invitados que vengan en verano a dar café caliente. De invierno te dan helado. Escucha, me tenés re putrefacto. Encima que llegaste 2 horas tarde. Piensa mal y luego no. Jorge Benavides, Jorge Benavides, te entiendo. Comparto con vos tu sufrimiento. No. Los haters son bien bravos. Yo ya, sí, reconozco, señores, he llegado tarde. Me canceló una vez. Que no puedo, amiga. ¿Cómo? ¿Te acordás? ¡Basura! Doctora. Pero todo bien, querido, todo bien, ¿eh? Doctora. He llegado tarde porque me levanté temprano para sacar un permiso municipal. Ah, es verdad, para entonces, tu show. Perseguir un alcalde bien complicado. ¿Qué? ¿Cómo que estás persiguiendo a los alcaldes? ¿Qué pasa? Para que te dé permiso, pues. Ah, para... pensé que estabas metido en política, che. Doctora, yo soy un artista que hace su show y yo mismo busco mi papeleo, busco mi permiso, saco defensa civil, fulano, sultano, menganito. Entonces, para mí es más complicado hacer un show. Escúchame, querido. Mira... Por ser tacaño te estás rompiendo el... ¡Contrata un productor! Es que no es lo mismo, doctora. No, es que eso es de control. Controla... No, déjame poner el diagnóstico. No es lo mismo, doctora. Recontrolador. Yo quisiera ver a una persona que se encargue de eso. Pero no, es que... ¡Confía! No, es que lo que pasa... Te voy a explicarte, doctora. Con el alcalde, las autoridades te ven personalmente. ¡Hola! ¿Cómo estás? Te dan la facilidad más rápida. Bueno, está bien, no puede como ser. Que mandes otra persona, pues. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, pues. Sino como llena la cúpula, el Teatro Canú. Acá, yo me imagino que se está refiriendo a... Yo tengo una ídola, Patricia Portocarrero. Ella es una gran actriz. La tengo acá presente como si fuera Beatita Dumay. Ay, mira. Ahí está más rica que la... ¿Ah? Y déjame decirte, esta foto no tiene tanto Photoshop, ¿eh? Esta no tiene tanto... Así estaba bien en esa época. Ya me fue la mierda. No, ya me fue la mierda. Después del embarazo, después del matrimonio. Yo la veo más rica. Gracias. Felizmente que su esposo es fan tuyo. No. Es más de su relación. Divino. Bien. Entonces, escúchame. Yo quiero saber de vos y que ya. La gente conozca dígame, un poco de tu pasado. Ya. Vos sos un niño que empezó desde muy joven en las plazas del centro de Lima. Correcto, doctora. Sí. Salió toda una generación de cómicos que en ese momento se les llamaba cómicos ambulantes porque estaban... Obviamente, sí, cómicos ambulantes. Al lado. Y fue una generación de lujo. Hubo grandes cómicos que salieron, yo me acuerdo que fue toda una generación maravillosa. De las cuales solamente hasta ahorita, en la actualidad, que ¿quiénes quedaron? Lo que seguimos en vigencia, solamente son 3.
que son Cachay, Cachay y yo. Y Quique. Y a una generación más antigua que la mía, queda rescatable, por ejemplo, Manolo Rojas. Por ejemplo, Manolo también salió de Cómicos Ambulantes, no sabía. ¿Que no sabía, doctora? No. Por favor. ¿Me engañó? El señor Manolo Rojas. Él me dijo que había estudiado en la universidad. No, quizá más adelante. No, que estudió comicidad. Y quizás lo ha hecho, pero sus raíces, él ha sido cómico. Manolo Rojas ha sido cómico ambulante. Hermoso, por eso dice la rapidez. Y Cachito, ¿no? Y Cachito, que es ahora trabaja junto conmigo. Con JB, ¿no? Maravilloso. Y claro, porque ustedes en ese momento tenían que recursearse con lo que hubiese. Claro. Ahí no hay que, escúchame, no tengo el guión, no tengo el vestuario, ¿no? Tenían que recursearse incluso con la gente que opinaba en vivo. Obviamente. Acá el negocio de la comicidad ambulante hace reír, gana dinero. No hace reír, se te va la gente. No gana dinero. Y no gana dinero. Es re duro. Entonces nos obliga. ¿Qué pasó? Gracias. Ah, por llorón, ¿te trajeron agua fría? Eso se llama no joder. Uno es para usted, doctorcita. Gracias, querido. Divino. Y yo con el agua tibia. Esa es la doctora, estamos haciendo esto. ¡Atención! ¡Con el cherry! ¡Se viene! ¡El merchandising de la doctora Yolanda Clau! ¿Lo pueden hacer así? Es que de verdad. No, pará, escucha, vení. La verdad que. Lo que Dani, Dani, estás aforando. Dani, estás aforando. De una pata. Vos sabés que yo pensaba que cuando acá decían tiene unas patazas, pensé que se refería que calzo no, 40. No, 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 no. Y no, era pierna, ¿no? Era pierna. Máximo, doctora, lo Voy a contar algo antes de entrar a seguir con lo del tema del humor. Dígame, doctorcita. Que, como saben, Patricia Portocarrero, la actriz, ella empezó en Pataclown. Obviamente. Y hacía los match de improvisación. Uh-huh. Contame, Dani, ¿qué pasaba en esos match de improvisación? Yo era un chico de 16 años. Ah, me dijo vieja, conches. digo, a la actriz. Pati estaba jovencita. Estaba. Estamos hablando del 2003, 2004. Sigo siendo la mía. Para mí, yo lo voy a confesar, doctora. Es una artista a quien admiro. Y siempre he querido tener la oportunidad de conocerla. Y cuando la conocí ya en vivo. Ella no se acuerda, pero yo sí. ¿Qué hizo? Cuando hubo el terremoto del año 2007... Sí. Nos invitaron a dar un show a toda la gente de Pisco. En Pisco. Entonces yo vi a tres monjitas sentadas así, comiendo su manzana. Verde todavía, ¿verdad? ¿Se acuerda el color? Sentaditas así. Y no hablaban con nadie. Eran las tres monjitas. Y yo vi una Patti Portocarrero. También muy sencilla. Obviamente no tenía la obligación de hablar con nadie porque... Todos éramos artistas que íbamos a dar un show. A dar un show. A la gente del terremoto de Pisco. Y ahí conocí por primera vez en persona a Patti Portocarrero. ¡Ay, qué hermoso! A quien admiro y la quiero y la aprecio. ¡Sos divino! Y yo estoy contento de que me haya invitado a su podcast. ¡No! ¡Y así más tarde! ¡Escúchame! ¡Dale, de venganza me hago agua caliente! Escúchame, y ahora que decís eso, yo también estoy contenta de que que va a estrenar la segunda temporada. ¡Ah, bacán! No, me encanta su lente de la señora Papa. Son de medida. La señora Papa tiene así su lente. ¿Me has dicho señora Papa? No, los lentes. Primero me llevó a la gloria diciéndome que admiraba a mi actriz del cómo y ahora me dice señora Papa. No, los lentecitos de la señora Papa. Oiga, no me diga nada, no me diga papá porque yo me operé y todavía no funciona. Es que tiene efecto retardado tu operación. Bien, entonces, efectivamente, pero vos ibas a los espectáculos de improvisación, pero a esa edad, cuando ibas a los espectáculos de improvisación de Pataclown, ¿vos ya eras cómico ambulante?
Estaba iniciando en las calles. Yo me inicio en el mercado de mi casa. Uh-huh. Entonces, pero yo quería aprender más. Es por eso que quizás el día de hoy debo agradecer todos esos sitios que he recorrido, que he estudiado, he visitado, he aprendido. Siempre, hasta ahora creo que soy una esponjita. Y sí, se nota. Y... ¿Pero por qué son así? Se nota por el conocimiento. No, para nada, vení. Sí, escúchame, las esponjas absorben conocimiento de todas partes. A eso me refiero, pará. ¿Por qué sos tan sensible? Espera, déjame poner algo para el diagnóstico. Un momento. Chorón. Bárbaro. Entonces, uno debe ser esponjita y aprender de todo. Sí. Creo que si hubiera tenido la mentalidad, como tienen muchos cómicos, y esto sí lo voy a decir, se molesten o no, cuando uno tiene la mentalidad de caballo, yo digo mentalidad de caballo porque que me paran ahí. Entonces, vas a seguir ahí. Porque caballo, pues, dicen así, mentalidad de caballo, ¿no? Pero cuando tú te abres... Abrís la mirada. Y sí. Ves otro tipos de compañeros, de comicidad, y eso es lo que hice. Yo dije, todavía no voy a ser cómico ambulante. Pensar en darle profesionalismo a la labor. Hablando de ese tema, necesito indagar. Ya. ¿Cuál fue la peor experiencia que te sucedió? ¡Ay, que te sucedió cuando estabas trabajando en la calle? ¡Quique Suero! ¡No! Lo voy a invitar a Quique después. Quique Suero ya tenía más nombre que yo. Perfecto. Entonces, y me dice, yo trabajo en la calle, me dice, Danicito, como otro compañero más. Claro. Danicito, mira que yo no puedo porque me ha salido un contrato más fuerte. Entonces, el señor vivo me da el contrato más bajo. Me dice, hay un candidato en el Callao que se está lanzando de alcalde para Reynoso, distrito de Reynoso. No. Anda, te va a pagar tanto. Ya está arreglado, ya. Ya. Vaca. Gracias, Quique. Yo. Cualquier trabajito yo para mí era una bendición. Claro. Fíjate que yo, mira. ¡No! ¡Se acordó! ¡Se acordó de todo! Yo iba. Ahora, pues tú muestras tu trabajo. Por las redes. Por las redes. Antes no. Antes yo, cualquier chambita que tenía me tomaba fotos. Ponía tu fotito. Mi albumcito de fotos. Tu álbum ese que se pone la foto en la mica. Sí, sí, sí. Y chiquita. Que tiene, que la tapa es acolchonadita. Eso es. Sí. Entonces yo, por ejemplo, no tomaba taxi, tomaba puro transporte público. Y si oía una bulla en un escenario, ¡baja! Y te bajaba para ver qué pasaba. Y la clásica, ¿no? La encargada, la señora, me olvidé. Claudia. ¡Claudia! ¡Claudia, Claudia! Disculpe, eso, lo que pasa es que soy comediante. Entonces, no sé, y venía la verdadera, pues, ¿no? Claro. Sí, señores, que soy comediante, ¿qué le parece si yo subo al escenario? Subo al escenario. Está chiquita, ¿no? Ya usted me da lo que vea. Bueno, no tenemos plata. Bueno, entonces, yo tengo mis turroncitos, puedo venderlos. Ah, suba. Así me recurseaba. Ah, usaba, llevabas en la bolsa, en la mochila, turrones para, si no había plata, encajaba. Si no había mercadería de golosinas, pasaba la gorra. Claro, la gorra. Entonces, otra estrategia que agarré también, luego voy a llevar de Quique, que te estoy endulzando. ¿Tú quieres saber lo que pasa con Quique? Ahorita te endulzo. Entonces, me iba donde hacen fuegos artificiales. Sí. Vaca loca, todas esas cosas. Sí. Y me había hecho pata de un amigo. Ajá. Entonces, los que hacen fuegos artificiales siempre fin de semana tienen un evento donde ellos revientan el castillo. Claro. Y yo decía, papito, llámame, pero no sea malo. Danicito, mira, esta semana me han pedido vaca loca, es un aniversario de tanto. Y vos tenías toda la agenda. Toda la agenda. Para y ahí me iba a recursearme y lo mismo, amiguito. De si no había plata, turrón. Yo, turrón, y si no había mercadería, a la gorra. ¡Qué maravilla! Para todos los cómicos ambulantes que nos están viendo ahorita, los nuevos que están saliendo, grandes palabras de un profesional maravilloso de la calle. ¡Llego a Quique! ¡Vamos! ¡Volvemos a Quique! ¡Llego! Como no era conocido, llego y llama... Ahí sí tenía el nombre. Fulana de tal... Sí. ¡Hola! Me dice, señora, mire, venimos de parte de Quique. No va a poder venir, pero estamos nosotros. Nosotros hacemos un show muy bonito.
Muy bien, dice, a las 11 suben al escenario. Perfecto. Entonces, pero no va a pagar. No, yo no voy a pagar lo que le voy a pagar a Quique. Yo le pago tanto. Plata es plata, doctora. Cuando hay necesidad, querido, te vas a estar haciendo. Uy, sí, bacán. Asco. Entonces, mi amigo que era. Yo ese entonces era. Yo era bien. ¿Eras? Sí, era. Era, sí, era. Y mi amigo sí era más mosca, ¿no? Entonces me dice, hay que cobrarle antes de subir al show. Claro. Porque si no, yo esta tía tiene una pinta de cerrar juntas, me dice. Esta tía hace banquito y te cierra. La cerra juntas. Me encantó, me encantó. Esta tía tiene una pinta de ir al vaso de leche y chorearse 5 cajas. No. Entonces, para esto, pues, yo toda la vida me voy a acordar. Hasta tenía su lema. Tenía una orquestita. ¿Ah, sí? Y su símbolo era un caballo. Y más o menos decía así. Yo me acuerdo. Hacía, ta, 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 ta. Súbete al caballo, Johnny moja, Johnny moja. Así era. Ustedes son la tribuna, ¿ya? ¿Quién es su candidato? Súbete al caballo. ¿Quién va a ganar? Johnny moja. Orquesta, vamos todos con la súbete al caballo, Johnny moja, Johnny moja, el futuro de Reynoso. Súbete al caballo. Tú y yo se la viejita así, ¡ay, Johnny! ¡Johnny, alcalde, alcalde! Escucha, ya se puso interesante esta hueva. Está la viejita con su bombo. ¿Quién va a ganar? ¡Johnny Moja! ¿Quién es tu alcalde? ¡Johnny Moja! ¿Quién te va a hacer la pista? ¡Johnny Moja! ¿Quién va a recoger tu basura temprano? ¡Johnny Moja! Subimos y dice, este no va a cerrar. ¡Cobra, huevón! Antes de que saliera al escenario. ¿Y qué pasó? Dice, hacemos, señora. Dice, para que nos cancele. Súbalo nomás, cara, van a desconfiar. ¿Qué hacer? Subieron. Estaba pobre, que sube ya, me dice. Pero me dice algo, me dice. Compadre, sube. Vamos en medio show. Ah, bueno. Si tú nos pagas, puta, yo lo maleteo con mi corazón. Yo lo maleteo. O sea, compadre. Vos, el acuerdo era, subimos, hacemos medio show. Si no paga la mitad, la otra mitad del show, maleteamos al candidato. Así es. Perfecto. Me encantó. El poder de negociación es maravilloso. Escuchame. ¿Qué cláusula de contrato ni qué cláusula? Y el callao, tope. Tú veías la portátil, ¿no? Con su portátil. Pero atrás habían vagos. ¡Otra vez! Y para suerte mía, lo habían hecho en la Plaza de Reynoso que nosotros trabajábamos. Ah, eras conocido. Más o menos. ¡Ah, ¡oh, Larizón! ¡Oh, papi! ¡Bien, papi! Y la viejita, ¡ay, Johnny moja! ¡Johnny moja! Hacemos show y viene el que. Van a gritar todos. O sea, señores, en este momento se acerca el candidato Johnny Moja. ¡Pista para todos! Ya. Escucha, Johnny Moja me va a demandar el canal. Johnny Moja hay montones. Ah, bueno, gracias. Dani Rosales hay bastante. También. ¿Y entonces qué pasa? Pati Portocarrero hay bastante. No hay una nada más. Buscamos homónimos y vas a encontrar bastante. Entonces. Entonces, chambeamos y mi pata me dice, voy a bajar. Para ver el pago. Señores, y lo vamos atrás. ¡Ja, ja, ja! Porque ¿cómo se ríe un vago? ¡Bien, papi! ¿Y cómo se ríe? ¡Me la bajaste! ¿Y cómo se ríe un profesional? ¿Y cómo se ríe un repituco? ¿Un repituco? ¡Puta que buena!
Está bien. Muy bien. ¿Y entonces, lo máximo. ¿Qué pasó? Entonces, baja y según lo que me cuenta mi pata, pero ya habíamos tenido una seña. Cuando te hago así, ya. Señoras y señores, yo voy así. Yo voy así. Y según mi pata dice, papito, ¿cómo está, señor? ¿Cómo los come? Ah, muy bueno. Para que nos cancele. Sí, ahorita nos va a cancelar. Hermano, y la clásica, ¿no? Hermano lindo, tranquilo. ¿Cuánto es? No, pues, hermano. Mira, te voy para tu pasaje. Yo soy el nuevo alcalde. No. Pídame cualquier cosa. Yo soy tu alcalde ya. Ya soy, no. Yo ya soy tu alcalde ya. No. Yo voy a entrar y cuando yo entre te voy a dar el Ministerio de Cultura. Sí, pero págame, por favor. Me tienes que pagar, ¿no? Pero mi trabajo. Mi hermano, no hay plata. No. El mismo candidato te lo dijo. No. No lo va a pagar. No lo va a pagar. Si quiere, bájense. No. Bájense. ¡No! ¡Nunca le hagas eso a un cómico! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Se te ocurra que tú te crees vivo y yo soy más vivo que tú! Y señoras y señores, ¡segunda parte! Mi amigo, y mi amigo sube. Agarra el micrófono. ¡Me quita el micrófono! ¡Señoras y señores! ¡Somos los cómicos de acá! ¿Tú qué nos has visto chambear? ¡Yo! Señores. Lo hago de atrás. Lamentablemente no vamos a poder continuar. Oh, ¿por no. qué? ¿Qué pasó? Porque este señor candidato, Johnny Llamoja, no nos quiere pagar. El Johnny estaba con su seguridad. No. Ese está el Johnny. Señores, discúlpame. Y mi pata es más asesino. No. Señores, si no nos puede pagar unos simples cómicos que tenemos familia, porque de esto vivimos. Simplemente vamos a decir que le hemos cobrado 100 soles. 100 soles. Si no nos puede pagar en tres cómicos 100 soles, ¿cómo se te ocurre que él va a ser tu pista que vale millones? ¡No! Si no nos puede pagar 100 soles, ¿cómo él, de dónde va a sacar plata para comprar camiones de seguridad? ¡No! Discúlpame, pero yo no votaría por este señor. ¡No! ¡Eso hizo! ¡Es eso! Yo veo que Johnny Llamoja hace así y saca un fajito de plata. ¡Saca un fajito! ¡No, bajo su platita! ¡El señor me quiere sobornar! ¡Pero yo lo votaría por él! No. Y eso veo que la seguridad lo clavó. ¡No! ¡Sacó fierro! ¡Sacó el fierro! ¿Y la viejita es así? Y, ¡señores! ¡Nos están amenazando! ¡Nos quieren golpear! ¡Golpear! Doctora, los vagos que estaban atrás. ¿Qué te va a golpear con ¡Baja! ¡Acá tu seguridad! ¡Acá lo está huevo! ¡Está haciendo el barrio! ¡Claro! Ya nos bajamos por la escalera y nos saltamos en el final. Oye, no. ¿Cómo saltaste? Ya nos bajamos por allá. Dani, ¿cómo saltaste? Acá no se pudo esperar para sacarle la concha. Y saltamos. ¡Sal, vieja conchada! ¡Quítense, vieja conchada! Y se acercaron los vagos. ¡Causa, yo te cuido! Claro, los que te conocían toda la vida. Oye, la gente nos habrá... En ese entonces no había TikTok. No había. Si no, se hubiera hecho viral. Pero entonces... Pero vamos a rescatar más allá que y yo. Y nos acompañaron a tomar nuestro taxi. ¿Qué? Gracias a esos vagos de Reynoso. Salvaron nuestras vidas. Eso nos ha pasado. Hermoso. Esta vida de comediante. Es la vida de comediante. Gracias, Johnny Llamoja. Pero más allá de todo, lo hermoso de la comedia es que genera un cariño espectacular. ¿Listo? Entonces vos tuviste que salir corriendo porque, digamos, resguardado por los vagos del barrio. Los vagos del barrio. Gracias a los vagos, sino la gente. Porque los hacías reír, Dani. Claro. Y sus ayayeros nos querían matar. Nos querían matar. Hermoso. Esta historia viene a cargo de Johnny Llamoja.
No, me van a cerrar el canal, yo ni me va a llamar. Ese pata ni siquiera creo que lo haya postulado nunca más. Nunca más supe de él. No, nunca más, después de eso. Bien. No, no hay. Entonces vamos, pero vos eras, me dijiste que eras inocente en esa época. Claro. Hoy en día, vos seguís siendo inocente, no, Dani. Ya no. ¿Sos el pendejo del barrio ahora? No. Siempre digo, yo soy pícaro, mas no soy vulgar. Muy bien. Es una cosa ser pícaro, ser vulgar. No, hasta ahora mantengo mi inocencia. Y será porque yo vengo de una, tengo una edad en la cual pues, venimos de una edad, doctora. ¿Perdón? En la cual, sí, venimos de edad transitoria. No entendí la referencia. No entendí la referencia. Por ahí estamos, doctora, por ahí estamos. Venimos de una edad transitoria. Anda a transitar por allá, andate a la doctora, calle. Nosotros hemos visto la evolución del televisor negro a colores. Seamos sinceros. Es verdad. Nosotros hemos vivido sin celular y con celular. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero, es verdad. ¿En su colegio había afuera papitas rellenas de 20 céntimos? No. No había. No había, había sándwiches de pollo. Había. La doctora no lo ha vivido. No. En la tiendita del cole vendían chafanita con tallarín. No, querida, en Argentina vendían lomo. Afuera. Acá en Perú, los colegios, salí de tu colegio, había un pata así con su bolsita de pescado. Pescaditos en bolsa. Los pescaditos en su bolsita. Pescaditos. Y todos los chivos los compraban. ¿Pescadito en bolsa? Pescadito en bolsa, sí. Vivos. ¡Ah, vivos! Claro. Ah, pescadito vivo en su bolsita. Ah, como pescadito, una... Pescadito. Llévese pescadito. Y yo vivía en asentamiento humano y yo tenía mi poza de agua. Ajá. Donde guardaba mi agua. ¿Qué? ¿Para consumo? Y para consumo. Y yo metía los un pescadito diario. Llegó un momento que yo... Tuve como 50 pescaditos y ya mi papá pues agarra su café. Amor, últimamente ese apal está trayendo el agua feo, ¿no? Como que no lo filtran, carajo, y tiene sabor a mar. Aparte que yo todas las noches agarraba mi pan, me voy a... ¿Qué? ¡Te ríes! Agarraba mi pan y lo desmenuzaba, agarraba la poza de noche y ¡pum! Tiraba pan para que los peces coman. Pero, y como el pan de esa harina, se había hecho moho verde. Mi papá tomaba eso. ¡Pobrecito! Me sacó mi mierda, mi papá. ¡Obvio! Al final, todos los pescaditos, yo, ¡muertos! Pero era parte. Pero vos, ¿por qué querías tener una mascota, vos? Somos niños, pero. Eran niños, y los niños a veces se equivocan. Eso es lo maravilloso de la gente que ha vivido los 90. Sí, es verdad. Claro. El otro día, tenía un niño ahí en casa y viene y me dice: estoy aburrido. Y le digo. ¿Pero cómo podés estar aburrido? Tu madre trabaja hasta las 4 de la mañana. ¿Ah? Tranquilo, no me refiero a eso. Trabaja hasta las 4 de la mañana, facturando. Tenés televisor, tenés juego, tenés el Nintendo, tenés... Yo no tenía nada cuando era nena. Y éramos más felices, doctor. Y sí, preguntas, Dani. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, si vos tuvieses que elegir ser un personaje de Disney, ¿cuál serías? Puta de Disney, mi pendeja es. No, ese es de Hanna Barbera. Si vos serías un personaje de Disney. Disney, exactamente Disney. No necesariamente Disney, puede ser otro. Podés, si querés ser Marvel. ¿Te sentiste Thor? ¿Un personaje de Disney? Sí. A mí. Me hubiera encantado ser, ¿sabes qué? Ser Pedro. Pedro, el de la mamá. Pensé que era Pedro que perdió a la mamá. ¿Y qué tal? No, nadie sabe quién es Pedro. Ah, ese era Marco. Qué pelotuda. Era Marco. Pedro. Es un personaje, es un... ¡Vilma! ¿Qué dice? Pedro. Dios ¿Otro mío. Pedro? ¿Hay otro Pedro? ¿No sabes quién es Pedro?
Estos son mis... Esto le pregunta aquí es Popeye, va a decir, es una tienda que vende pollo. No sabe quién es Popeye. Pero Pedro, Pedro Picapiedra. No, hermana. ¿Quién es Pedro? Mira, me está haciendo eso. Ya, te, ya esto... Esto es el me colmo. Me va a escuelear, me va a escuelear. Es que los argentinos, Pedro, ¿dónde mierda viven? ¿Qué otro personaje hay, Pedro? Pedro, Disney. Pedro P. ¡Hala! ¿Quién es Pedro? ¿Quién es? ¡Él es Pedro, señores! ¡Pedro! A ver, enseñame a Pedro. ¡Ah! ¡Pedro! ¡Pedro! El de los lobos. El de... ¿El de los lobos? El de Goofy. El tío de Tribilín. Sí, señora. Muy bien. Porque él es malo. Ah, y vos... Es fuerte. Y tú no eras malo ni fuerte. Pero me encanta su actitud. Interesante. Él no se... Cuando yo le doy para escoger un personaje a Dani Rosales, sí, él elige ser malo y fuerte. Hay algo que hay que observar. Y es que, ¿qué pasaba? Que él quiere ser fuerte y malo. Vos sos bueno. Vos decís que eras inocente. ¿Te engañaron mucho cuando era pequeño? A mí no me han engañado varias veces. A mí me han engañado de chiquito. Desde chiquito te engañaron. De chiquito me han engañado. Yo vendía con mi hermana chicha morada. Chicha morada y un poquito de sobre. ¿No hervías las mazorcas? Sí. Mi mamá le hervía. Entonces me iba con mi hermanita Laura, que la quiero mucho. Ella me iba por un año, dos años. Íbamos a donde venden, donde juegan pelota. Perfecto. ¿Dónde hay sed? Buscaste la oportunidad. No voy a ir a vender donde todos están sentados. ¿Dónde vamos de ahí? Vamos al mercado. Como que fui con él. Todo estaba bien. ¿Hasta qué? Hasta que vimos un señor. ¡Mire la bolita! ¡Mire acá! ¡Mire la bolita! ¿Dónde está la bolita? ¡Acá! ¡Cinco soles! ¡Cinco soles! ¡Ganó cinco soles! ¡Ay, la bolita! ¡Venga la bolita! ¡Esta! ¡Ganó 10 soles! ¿Alguien más quiere poner? Es de la mente de la chicha. Es la mente de la chicha. Mi mamá me va a pegar. ¿Eh? ¡Ya, vamos a ganar! ¡Tenme fe! ¿Tu hermana te decía? ¡Yo! ¡Ah, vos! ¡Tenme fe! Yo soy tu hermano mayor. Yo sé lo que hago. Perdió 5 soles. ¡Ya me perdí 5 soles! ¿Eh? ¡Vamos ya! ¡No! ¡Hay que recuperar! ¡Vamos a recuperar! ¡Perdió 10 soles! ¡Vamos ya! Tu hermano tiene experiencia, soy 2 años mayor que tú. ¡Mira la bolita! ¡Mira la bolita! Toda la venta de la chicha. ¡No! ¡Perdiste la venta de la chicha, Dani! ¡No! ¿Y qué hiciste? ¡Mamá me va a pegar! Dile que no sé si se nos ha caído. Ah, vos ya sabías. ¿Vos qué edad tenías, Dani? ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 11 para 12. Ah, 11, la edad de mí. Digo, 11 para 12. Pero sí, ya tenías sí. que buscártela. Ah, tenía que buscar. Yo sí. Sos de La Victoria, vos. Nací en La Victoria, soy de La Victoria, nací ahí. Pero la edad, pues, de 5 años, mi padre dijo, no, Tahuamán, este Nicaragua. No, malas amistades, no. Se fueron. Y nos fuimos a Villa María, a un sitio llamado Tablada de Lurín, Zona Nueva. A esa. Invasión, ¿no? Y es mejor, creo yo, porque todos los niños eran invasores también, como nosotros. todos iguales, ya está. Todos invasores, todos los moradores. Y todos eran de nuestra misma edad. Entonces nos hemos criado juntos, toda una generación. Yo no entendía mucho en esa época qué era el terrorismo, ¿no? Pero nos encantaban los apagones porque jugábamos a las escondidas. La inocencia de un niño. Era maravilloso. Nosotros nos juntábamos y decíamos, vamos a hacer fogata. Uno traía un pedazo de madera, 4 ladrillos y sancochamos una papa, un camote.
¿Y, de y, eso to- y todos los niños reunidos en un fuego sencillo con cuatro ladrillos y conversaban muchas cosas que se está perdiendo. Pregunta, entonces. Dime. Vos, tus hijos, vamos a ahondar en la psiqui. Ya. Tus hijos no pasaron esas necesidades. La mayor sí. La mayor sí. La mayor tiene 27 años. Ah, vos fuiste papá joven. Sí. Perfecto. Yo tengo una historia muy bonita con mi hija, doctora. Contame. A mi hija me la dejaron de 7 meses. Fuiste padre la soltero. La mamá se fue, se largó, se fue. Y me la dejó a mí de 7 meses. Y mi mamá fue su mamá de mi hija. Claro. Hasta la edad de 2 años que mi mamá fallece, ¿no? Por eso mi hija dice, mi mamá ya falleció. Mi mamá ya falleció, mi mamá ya murió, mi ¿qué mamá... Día, ¿qué edad tenías vos cuando fuiste padre? Yo tenía 17 para 18. Era un nene, eras vos. Sí, la calle muy... Pero creo que el destino lo marcó por algo. Creo que Diosito me envió a mi hija por algo, por un propósito, ¿no? Toda la vida, enseñó, las cosas pasan para algo. Me enseñó lo que es realmente ser responsable. Mi hija todavía... Yo llegué a usar... pañales de tela. Claro. Pañales de tela yo iba a usar. Con imperdible. Con imperdible, obviamente. Porque un pañal desechable era carísimo. Y yo recién iniciaba en la calle. Pero aprendí y los golpes de la vida te enseñan a madurar, a ser más consciente de la vida, de decir, no, si tengo 10 soles y pensás comprarte un menú y al costado ves una muñequita de 8 soles. Pucha, prefieres comprarle la muñeca y decir, no importa, yo mañana como, pero creo que esta muñeca la va a hacer feliz a mi hija. Oh, entonces, eso es lo bonito de que uno aprende a ser padre. ¡Qué lindo para Dani! ¡Un aplauso, por favor! Es que sí. Y lo que pasa es que en el Perú se pasa mucha necesidad y hay muchas personas que pasan realmente grandes necesidades. Sin embargo, es como ves la vida. Te tocó esta vida, pero hay que verla de otra forma. Hay que intentar vivirla de alguna forma más alegre. Claro. Y el humor a veces ayuda a eso, te ayuda a escapar también. Hay que agradecer a los chinos. ¿Por qué? Porque ahora traen un Barbie de 3 soles. Es verdad. Yo te voy a contar algo. Ya. Cuando yo era nena, ya, todos tenían una Barbie. Rubia, hermosa, divina, la Barbie. Entonces yo una Navidad dije, yo también quiero Papá Noel una Barbie. Pedí una Barbie. Llegó la Navidad y vino una cajita. Y dije, esta es la Barbie, me tocó la Barbie. Entonces abrí de emocionada el regalo y cuando saqué, era Brooke Shields. Me habían comprado con cuerpo de Barbie, pero era Brooke Shields. ¿Qué? No, era la Barbie, rubia. Por eso es que yo soy rubia ahora. Ah, está bien, doctora. No, pero me tocó Brugge. Fue muy triste. Entonces, sí. Es como la chiquita que dice, ¡ah, tienes un iPhone! ¡Ah, tienes un iPhone! ¿Esta es la negrita? No. Estoy creyendo, pues, doctora. Esto es un iPhone. Bien. Entonces, preguntas. Sigan viendo. ¿Te cuesta ser fiel o se te da fácilmente? ¿Cómo? ¿Te cuesta ser fiel o se te da fácilmente? Está fallando el micrófono, ¿eh? Digo, ¿te cuesta ser fiel? Ah, le cuesta ser fiel. No he dicho nada, doctora. No me ponga. No de resultados que yo no he dicho. Vuelvo a preguntarte y te doy el favor de la duda. Ya. ¿Te cuesta ser fiel o se te da fácilmente? No sé. Cuando amo, cuando me enamoro de verdad, soy fiel. Ah, ok. Soy fiel. Pero me enamoro de verdad. O sea, entonces todo lo que ha pasado. De las cuales me he enamorado. Una vez. ¿Qué se ríe? Que sí, me he enamorado de mi vida 3 veces. ¿Y has sido fiel? Sí. Mira que me van a escribir las ex y van a decir, es mentira, Dani no fue fiel. ¡Que manden, pe! Bien. Entonces, pregunta. Doctor, ¿usted ha sido fiel? Yo he sido... La verdad es que yo soy soltera. Cuando salíamos con Moria y con Susana, éramos el trío divina. Yo la verdad es que vivía la vida loca. No me gustaba, quería algo hoy día, algo mañana. Por eso decidí estudiar psicología, porque estaba muy perdida. Usted es como la Laura León. Lo miré, lo tuve, me lo puse y lo dejé. Más o menos. ¿Ha visto no? ¿Ha visto la? Dani Rosales, habiendo venido de esa vida difícil y ahora sos un cómico maravilloso, exitosísimo, ¿cuánto ha sido lo más que te gastaste una juerga? Lo más que me gasté una juega. Que al día siguiente vos dijiste, ¡no! Siendo padrino. ¿Cuál? 500 mangos. ¡500 mangos en una juega! Poquito, ¿ah? ¿Eh? Poquito, 500 mangos.
500 mangos, la mitad de un sueldo básico. Claro, 500 manguitos. ¿Cuánto usted, doctora, se ha gastado? Yo... La paciente no soy yo, sos vos. Cuando yo esté sentada en ese sofá, vos me preguntás lo que querrás. Pero yo no estoy sentada allí. Ya, doctora. ¿Sí? Estamos, estamos analizándote a vos. A vos. Ya, doctora, disculpe, disculpe, doctora. Es que también a veces se necesita un poco de terapia de choque. Ya, pero... Entonces yo te pregunto, para todas las personas que nos ven, que quieren iniciarse como cómico ambulante, dales una ruta, dales una ruta, regálales una rutita. Es decir, escucha, si vos empezaste cómico ambulante, hace esto, esta y esta. Sí, si tú eres, yo siempre digo, la primera base de todo cómico ambulante es la humildad. La humildad. Si no tienes humildad, estás perdido, estás hasta la hueá. Dos, porque aprendes un poquito, hay mucho de ahora, discúlpame, pero tienen, ya se creen lo máximo. Y, por ejemplo, llegar a obtener un chiste ahora es más fácil. Y sí. Agarras el internet. Las redes. En mi época, no. En mi época, para tener un chiste nuevo, yo tenía que buscar libros de comedia. O inventarlo. Perfecto. Inventarlo. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera es... ¿Qué plaza es la que más da? Aparte del el parque universitario, ¿no? La plaza universitaria. ¿Cuál crees vos que es la plaza que más da? ¿Actualmente? Sí. Bueno, ahorita tiene el paseo Chabuca Granda, ¿no? En Chabuca Granda la gente tiene ganas de soltar su moneda, su billete de 10 años. Por eso, depende, doctora. Yo siempre digo, haces un show chabacano, se te va para la gente chabacana, se te va para el reggaetonero, el esto, el fulano, mengano, es que no tiene plata. Pero. Pero si haces un buen show, se va a parar una pareja de esposos, la abuelita, el señor con su familia, y ese es el que tiene. Así claro, es. Divino, qué bárbaro, bárbaro el mensaje. Muy bien. Querido Dani, yo necesito. Vos sabés que el arte. Tomate. Acá tenés uno nuevecito, mira. Ya sabía que te iba a pasar. Poner viragua. Entonces, vamos a hacer una cosa. Necesito ver cómo está tu cuerpo expresando qué cosas puedo leer de tu cuerpo. Leer de mi cuerpo, ya. Sí, qué cosa está saliendo. Entonces vamos a hacer una charada para ver cómo expresa tu cuerpo. De repente hay algún mal, gracias querido. ¡Ay, la charada! Algún yo mal. Yo soy más malo, pero vamos a intentarlo. Entonces, el reto consiste, no es quien gana ni nada, pero va a salir uno y vos lo vas a mostrar a la cámara y luego... Yo tengo que adivinar. Yo tengo. Y luego al revés. Yo hago y vos adivinás. Ya, está bien. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, algo con más. Con llave que la tengo... cosa. ¿Ah? Con llave la sí, cosa. Sí, porque acá se roban las cosas. Se roban las cosas, me roban los papelitos. Entonces llegan menos papelitos. Y no se olviden. Acá. No se olviden. Suscríbanse al canal, dale like, dale corazón, pon comentarios y ya puedes entrar a la comunidad premium. Bueno, vamos a hacer esta terapia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer chocolateo. Bien. Bien. ¿Quieres empezar o quieres ir segundo? Segundo, porque quiero aprender. Está bien. Primero bien. Miro y aprendo. Lo voy a hacer, pues. No, vos hacés como... Vos tenés que sacar tu personalidad. Vos ya mostrás... Vos no mires. No, tápate los ojos. Bien. ¿Con cuál voy? Central. Listo. Ya. Bien. Perfecto. ¿Quién toma el tiempo? ¿Tenés el tiempo? Me encanta. Uy, Guts. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Parate, querido. Bien, me encanta ver a la maestra hacerlo, ¿eh? Cállate. Bien, entonces, vamos con la primera. Esto es una canción. Vos podés decir una canción o película. ¿Sí? Ok, atento. Pero tú me estás diciendo que es una canción. Sí, pero vos tenés que adivinar la canción. Ay. Entonces, ¿qué querés? Dale. Bien, entonces va corriendo el tiempo. 3, 2, 1, vamos. 7. 2, 1, 2. 2, 1. Siete, 8. 2. 2 más 2. 2 más 2. 10. 12.
12. ¿Son 12 rosas? Sí. Pero no era más fácil decir... Pero es que acá son dos rosas. Si yo te hacía así, son dos rosas. No eran dos, eran 12 rosas. ¿Cómo hubiera sido? Era... Anda pelotudo, hacelo vos. A ver, si sí, tan fácil. Yo no veo nada. Saca uno, mostrarle a la cámara. No veo nada. Nada. Señoras y señores, ¿quién te va a poner tus luces? Ya está. ¿Lo tenés? ¿Mostró la cámara? Ya está, vamos. Es una canción. Listo, va. Una canción no es lenta. No puedes decir nada más. Ah, ya, entonces. 3, 2, 1, vamos. Te clavo. Te clavo, te mato. Mátame. Matada. Matador. Me ha dolido, Me dolió. Sentir. Bien, vamos. Vamos. 9 segundos. Ok, el otro. No. 32 es 9. ¿Yo hice 32 y el 9? Maldita sea. Bien. No mires. Por favor, le voy a pedir a la producción que me haga el papelito más grande. Porque no tengo de dónde agarrar. Pará. Jafra, no seas miserable. Ampliame el papel. Listo. Ya está. Bien. Vamos. Bien. 3, vamos. 2, ¿Qué, 1. ¿Qué es? Canción, ya. 1. Corro y lento. Corro. Lento. En cámara lenta. Lento. Lento después. Lenta. Suavecito. Despacito. ¡Sí! Despacito. ¡Tú me quieres lo sexual! No, hacelo de... Bien, vos. Ya. Último. Este es el último para vos, ¿ah? ¿Cuánto hice? 37 segundos. Ya. ¿Quién te pone en tus parques y jardines? ¿Puedo hacer ruidos? No. ¿Cómo es mudo? Mudo. Ah, ya. Ok. Perfecto. Ya. ¿Canción o película? No es canción o película. ¿Es refrán? Es una serie. Una serie, bueno, va. Vamos en 3, 2, 1, ya. Alien. Critter. Godzilla y Gotsuki. ¡Capitán Cavernícola! Una para cuántas palabras. Zombies, de zombies. Eso. ¿Pero cuál era el nombre? ¿Zombies? Zombies nomás. ¿Y qué serie es ese? ¿Puedes decirle qué serie hay de zombies? ¡Esa es una palabra! 14 segundos. Si te digo película, no hay películas. Películas zombie hay. Pero la serie... para, un ratito. ¿La serie se llama Zombie? No. ¡Pero la productora! ¡Esto es una palabra! ¡Esto no es una serie! ¡Esto es una porquería! ¡No vale! Tendrás que hacer otra. ¡Eso es una palabra! ¿Quién te va a hacer una buena producción? ¡Nadie! ¡No, bueno, divino! Mi querido Dani Rosales. ¡Aplauso! Gracias. Lo máximo. Querido Dani, contame, ¿dónde te estás presentando? ¿Qué se viene de vos? Bueno, ahorita estamos, llega este 18 de agosto, Día del Niño, domingo 18 de agosto. Lindo. Estamos, seguimos con el show La Causa. Es un show, te invito a que vayas, no sé. Está bien, tengo un niño que puedo llevar. No, el show es para adultos. Ah. El show La Causa es un show de café teatro. Ah, bueno. En la cual bueno. Se utiliza la fonomímica. Me encanta. Llevada a la comedia. Iré. Este trabajo lo tenemos de Argentina con mucho cariño.
Ire. Y te invito. Estamos este domingo 18 Día del Niño. ¿Dónde está, por favor? En el Centro Cívico Municipal de Comas. Acá, en el auditorio. En el anfiteatro del Centro Cívico de Comas. El show La Causa a las 7:30 de la noche. Invitados todos. ¿Las entradas dónde? Al mismo local. Perfecto. Un aplauso para el maravilloso y extraordinario. Tremendo cómico peruano, divino. Gracias. Una carrera maravillosa. Y aparte de eso, quiero felicitarte. Mándame saludos a Katy Puerto Cordero. La admiro, la quiero, le diré, le diré. Y ya sabes, contento de estar acá. Siempre y cada podcast que voy es distinto. Es una aventura nueva, es una risa nueva, es un trato distinto. Y acá me han tratado muy bien. Eso. Gracias. ¡Oh!